Bueno, pasamos a otros temas que en los que tienen que ver con Tacna, que ha pasado de nivel de alerta muy alto a nivel extremo y entra en cuarentena hasta el 28 de febrero. Está con nosotros Óscar Galdós, director regional de salud de Tacna. Doctor Galdós, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está, doctor Galdós? Muy buenos días, reprogramas. Un gusto. Sería importante que pueda aterrizar y detallar con cifras y con la situación de una manera mucho más resumida y concreta, ¿qué ha provocado este cambio del nivel de alerta, de muy alto a nivel extremo, camas UCI, oxígeno, la situación de pacientes, de contagiados y de muertes? Sí, bien. Era predecible ver de que ante esta segunda ola y el incremento de los casos de esta pandemia, lógicamente vamos a ver un cambio en estas medidas de restricción por parte del Estado. Pero sí, nosotros venimos de mal desde finales de diciembre, de la última semana de diciembre, y bueno, cuando empezamos enero, después de las fiestas navideñas y el Año Nuevo, fue un crecimiento vertical con respecto al tema de casos y sobre todo el uso de nuestros servicios, principalmente camas UCI. Ya más de un mes que no tenemos camas UCI disponible, o sea, es cama caliente, sale uno, entra otro. Wow. En el tema de hospitalización sí tenemos capacidad todavía, estamos a un 80, 85%, 90% a veces. Los ingresos por hospitalización incrementados bastante también. De lo que teníamos empezando el año, en enero teníamos 45 camas de hospitalización. Hoy en día estamos con 232 camas ocupadas. Y bueno, como le decía, la cama UCI, las 32 camas que tenemos en la región están totalmente llenas, ¿no? ¿Cómo ve el oxígeno, doctor? Eso. Con el oxígeno estamos, digamos, a la par, casi tope, digamos. Lo bueno de los errores cometidos el año pasado fue de que se instalaron cuatro plantas acá. Ay, qué bien. Pero de las cuatro plantas son, digamos, relativamente pequeñas, ¿no? 45 balones cada planta, y una planta grande de las tres, de las cuatro, tres hacen a 45 balones, pero nosotros tenemos una planta donada por Sauder. Ay, qué bueno. Ha tenido un problema, tiene una avería, y los 90 que debería producir no nos produce, solo 55, ya, pero 60. A ver, ¿no? Si están pasando a nivel extremo y usted nos dice que el oxígeno está a tope, ¿están previendo con anticipación abastecerse de más oxígeno, más plantas? O arreglar la planta de Sauder, ¿no? Para que rinda lo completo, ¿no? Así es, cuéntenos. Así es, sí. En promedio del consumo hablamos de 200 tanques diarios. La producción es 160, estamos comprando 40 balones, o sea, en promedio podemos todavía, como se dice, sopesar. Tenemos capacidad para unos 250 por día, ¿no? Lo felicitamos por la previsión. No todas las regiones han logrado eso, ¿no? Sí, y bueno, lamentablemente lo que nosotros sacamos la conclusión es que las personas están llegando demasiadamente ya complicadas a los servicios de salud. Pensamos que es el tema del ruleteo, que decimos nosotros, en el sentido de que esperan hasta el último. Y bueno, y especificar también que este virus en el momento está bastante agresivo y bastante... Eso le iba a decir, porque es lo mismo que dicen otros directores regionales, otros médicos en otras regiones, que les causa atención respecto a la evolución de la enfermedad COVID en los pacientes. Es decir, que llegan ya graves, o sea, es más rápido esto, podría ser la variante. Sí, sí, es más que fijo que la variante está ya en nuestros medios, las mutaciones que se ven, porque quienes hemos estado atendiendo en primera línea entre julio y agosto del año pasado, como que nos daban, no era tan agresivo. Vemos también que los pacientes se están automedicando mucho. Mucho. Entonces están que el familiar le comenta, le dice, no, dame la receta de julio y agosto del año pasado, tú tuviste COVID. Entonces la automedicación es mala. O la ivermectina. Sí, no es todo, para todos no es igual. La medicación va previa evaluación médica. Exacto. Exactamente. Y entonces dos o tres días en domicilio, y llegan al tercer, cuarto, quinto día, cuando están mal, se apersonan a los centros de salud, a los servicios, totalmente gastados. Quería preguntarle, dígame. Señor Galdós, ¿está cerrada la frontera con Chile? Porque Chile ya se empezó a vacunar. Sí, no, la frontera nosotros la tenemos cerrada desde que se inició la pandemia. De acuerdo. Solo hay paso en la frontera para transporte pesado. Todo lo que es carga
sí están pasando previa evaluación todos los transportistas. Y eso es lo que tiene a Tacna complicado, ¿no es cierto? Porque su relación comercial con Chile era básicamente lo que los... Sí, de ida y vuelta, ¿no? Económicamente es una ciudad de comercio, netamente entre las dos, entre Tacna y Arica. Pero bueno, y también resaltar de que por qué las medidas más extremas, uno de los indicadores nuestros, que es el tema de casos, tenemos casos diarios por encima de los 140, 150 en promedio. Antes solo teníamos 18, 20 casos diarios, ahora tenemos significativo. Eso es un incremento bastante significativo. Le quiero preguntar, y el doctor, tema de mortalidad. 1.709 vacunas son las que han llegado para Tacna. ¿Cómo va la vacunación en la región? Sí, ayer Fuerza Aérea nos entregó al mediodía, en la misma tarde se ha hecho la vacunación inicial y hemos distribuido a los tres puntos principales, que ha sido el Hospital Hipólito Unano, el Hospital Daniel Acíes Carrión de Salud y la Red de Salud Tacna. Son estos tres puntos que se van a vacunar. Ya desde ayer en la tarde arrancó la vacunación, hoy día continuamos, está programado acabar esta vacunación el día sábado. Solo estamos vacunando dentro del padrón que ha llegado de Lima, porque es así, un padrón ya establecido. Estas vacunas vienen con nombre y apellido y controladas por Contraloría. Estamos vacunando principalmente las áreas de emergencia y áreas... ¿Todos los médicos se quieren vacunar en Tacna? Sí, tenemos una muy buena aceptación, al menos hay bastantes reclamos también por algunos que no han llegado su nombre, pero... suponemos que llegue en este miércoles próximo, que viene en esta semana, el compromiso de mandar el resto de vacunas. Algunas regiones están quejando porque al haber mandado su relación de médicos, la que les ha regresado no es necesariamente la que cubre a las personas que están más expuestas al COVID. ¿En Tacna sí han recibido una relación apropiada? En parte hay un reclamo, principalmente algunos casos de médicos o personal de salud que trabajó hasta fin de año, hasta noviembre, diciembre, se retiraron y bueno, hay personal nuevo, entonces tenemos que actualizar la lista. Claro. Y hay opción, porque justo como sabemos, estas vacunas, como dice, tienen nombre y apellido. Así es. Si no encontramos a la persona, se pone a disposición nuevamente el ministerio, pero es opción de nosotros solicitar esa vacuna para el personal nuevo. Por tenemos supuesto. Que hacer un trámite con un pedido. De acuerdo. Y nos actualiza, y nos autoriza el ministerio y esa vacuna la colocamos al personal nuevo. Muy bien, no tiene sentido vacunar a alguien que ya no está trabajando o que está en trabajo remoto. O está en otra región. No, exacto. Sí, porque ellos van a ser vacunados tal vez en otra región. Muy bien, señor Oscar Aldós, muchísimas gracias. Suerte con este nuevo reto. Nos tenemos que despedir porque tenemos que ir a la pausa. Un abrazo para todos nuestros amigos tacneños. 6:44.